Te pregunto a ti que estás frente a esta pantalla, ¿cuál es el mejor momento que recuerdas de tu niñez? ¿Será el divertirse sin preocupación? ¿Revivir los juegos del pasado? ¿O caminar de la mano con tus padres? Después de este flashback por tu cabeza, aunque estamos conscientes que no tenemos la posibilidad de regresar el tiempo, todos conservamos a nuestro niño en el interior. De pronto, no me vas a negar que haces berrinche de vez en cuando. ¿Cierto? El Día del Niño tiene sus fundamentos a raíz de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que en 1959 aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Infantes y el 20 de noviembre de 1989 sancionó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Pero cada país lo celebra en una fecha diferente. En El Salvador, por tradición, el 1 de octubre se celebra el Día del Niño, o sea, hoy, desde el año 2002, tras la derogación de un decreto, ya que antes se conmemoraba el 24 de diciembre. ¿Se recuerda usted? De ahí viene también eso de los regalos a los niños en esta época. Miren qué interesante. De acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2018, la población de nuestro país es altamente joven. Del total de población, 6.642.767, más del 30% tienen menos de 18 años. Entonces, este 30%, más de 2 millones de menores de edad, están de manteles largos porque hoy se celebra la niñez en El Salvador. Aunque también, el próximo 11 de octubre, se celebra el Día Nacional e Internacional de la Niña. Pero la realidad de la niñez en El Salvador, no todo es algarabía. Ese ruido producido por dulces voces, alegres y festivas. Humanium, una organización pro niñez sobre pobreza, revela que en El Salvador, la mitad de todos los niños y adolescentes del país vive con menos de $1.25 al día. Nos preguntamos, ¿cuáles son los derechos de la niñez en El Salvador? A la protección de su vida desde el momento en que sea concebido. A conocer sus padres, ser reconocido por estos y a que se responsabilicen por él. A la crianza, educación, salud, a cuidados y atenciones bajo el amparo y responsabilidad de su familia y a no ser separado de esta, excepto cuando por vía administrativa o judicial. A ser protegidos contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental y moral, descuido o negligencia, malos tratos y torturas. A ser protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo peligroso o nocivo para su salud, entre otras. Y también, no se le escape que los niños tienen derecho a la sana convivencia y esparcimiento. Vamos al ámbito de la educación. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2018, la escolaridad promedio a nivel nacional fue de 7 grados. Ahora hablemos de seguridad. De acuerdo al CONNA, a junio de 2019, de todos los casos recibidos por presuntas víctimas de amenazas o vulnerabilidad de derechos, el 63.56% fue cometido contra niñas y adolescentes mujeres. Y la migración es otro flagelo. De acuerdo a la OIM, hasta mayo de 2019, 13.285 personas fueron retornadas a El Salvador, de las cuales 1.837 son niñas, niños y adolescentes. Esa cifra representa un aumento del 29% con respecto al mismo periodo en el año 2018. La ruta para salvaguardar los derechos de la niñez y que ellos puedan celebrar su día a plenitud no es un esfuerzo independiente. Comienza en casa, pero los niños y las niñas nos necesitan a todos. Es nuestro problema porque los niños son un tesoro para nosotros en nuestra sociedad. Hasta que eso pase, no vamos a alcanzar resultados. Wilson Oliva, TCS Noticias.